En la realidad, aquí nunca vivió el paraíso. La tristeza es una novela muy triste, ¿no? Es de sus novelas más en donde hay una atmósfera de frustración más pronunciada, ¿no? Yo creo que la forma de escribir es diferente en Tristeza, porque sí tenía una cosa muy... La pulsión de Kerouac, para mi gusto, pues era con esta famosa prosa muy inspirada en el bebop, en el jazz. Acá el tipo de fraseo de la sintaxis, ¿no? La narrativa de Tristeza, sin duda, es mucho más contemplativa, más serena, más pausada, más permitiendo que los personajes puedan entrar en su novela. De alguna manera, al estar en México, vaya, va a contar, va a narrar lo que sucede en una cantina, en un bar, ¿no? Pero igual como narró en San Francisco, en Frisco, como narró, o sea, era un cronista, un tipo que narraba eso, lo que veía, ¿no? Y entonces todo eso le cautivaba mucho como personaje que era, y le inspiraba mucho a Kerouac, ¿no? Pero de pronto tiene divagaciones y tiene fijaciones en otros personajes del entorno donde vive, en la vecindad donde vive Teresa, Tristeza, que tienen que ver con... De pronto se clava en los gallos, en las gallinas, empieza una onda muy animista también al darle vida a los objetos, a los objetos y a los animales que pueblan esa vecindad y ese cuarto maloliente, sucio, ¿no? A Teresa la ve, a Tristeza, a Esperanza, la ve como una especie de Virgen de Guadalupe. Pero quizás por toda esta onda mística, de esta aureola de la que tú hablas, que viene ya permeada de años atrás, insisto, creo yo que a partir de cuando él pasaba largas, largas temporadas en el bosque. Sin duda, Teresa o Esperanza Villanueva o Tristeza, sin duda alguna sería una Desolation Angel, ¿no? Sería una ángel desolada. Un ángel desolado es un ángel abandonado, ¿no? Que actúa al margen de una sociedad. Que tiene melancolía, que tiene un mood, un sentimiento muy profundo sobre la vida, producto de sus experiencias, en algunos casos místicos, en otros casos de soledad, en otros casos como ermitaños, ¿no? El estar y convivir mucho tiempo contigo mismo de pronto te hace tener, pues sí, una mirada muy diferente a lo de los demás, ¿no? Y estos ángeles son así, son ángeles que no están en el statu quo, ¿no? Y que por eso quizás ven la vida como la ven. Pero hay un amor y una pasión por esta mujer que lo cautiva. Y bueno, pues sí, quizás ahí está, quizás sea una novela que aporta su narrativa, como tú dices, elementos nuevos para la época, ¿no? Quizás ahí deja de ser un poco cronista y se vuelve un poco más intimista el Kerouac, ¿no? La vida en la Ciudad de México, al margen del cristal con que Kerouac veía a estos submundos mexicanos, pues yo te reitero, yo creo que era producto de estos contrastes de la industrialización y de estos personajes a los que ellos sin duda echan luz, no eran recogidos por la literatura mexicana.
mexicana, ¿no? Yo no recuerdo. Digo, después vendrá La región más transparente de Carlos Fuentes, pero así como personajes, como una cuestión introspectiva, lírica, sin duda son los primeros que lo hacen. Creo que no era un intelectual, ni siquiera Ginsberg, ni siquiera Burroughs, tenían enormes lagunas, ¿eh? Entonces, eso hace, por ejemplo, la diferencia con D.H. Lawrence o Artaud, que vinieron en busca de este México profundo, de este México indígena. La diferencia con Kerouac es que ellos sí habían leído sobre el México antiguo, sobre la supervivencia de ese México antiguo a principios del siglo XX, y Kerouac nada. Yo creo que el aporte de estos escritores es un aporte de esa mirada que tienen ellos, muy candorosa, y que sin duda, bueno, pues es son tipos cultos y son tipos que no nos van a ver de manera estereotipada. Quizás es lo que acostumbrados al cine y a que siempre la mirada de ellos sobre nosotros es de policías grasientos, mugrosos, desordenados, de todo lo que los estereotipos que ya conocemos que tienen nosotros. Quizás la llegada de estos hombres y la forma en que nos miran, la forma en que nos cuentan, es muy importante porque sin duda intelectuales y artistas de Estados Unidos, a partir de la novela, de la obra que ellos hacen, se sensibilizan más a otras realidades, ¿no? Y se sensibilizan más con las raíces profundas de nuestra cultura. Porque nuestra cultura tiene un enraizamiento mítico, ¿no? Nosotros tenemos raíces, tenemos siglos de cultura, ¿no? Entonces alguien decía por ahí que la gran diferencia entre los Estados Unidos y México es que nosotros somos una cultura y ellos una civilización. La nuestra es una cultura de enraizamiento mítico. Y se conecta con esto que te decía, que a su vez decía Ginsberg, ¿no? La gran cuna de la civilización para nosotros en América está debajo de nuestra frontera y es México. No están ni en la cultura popular ni en la alta cultura. Entonces, en ese sentido, por eso, entre otras cosas, se entronizaron con los 60. La cultura, la contracultura de los 60 es sobre todo cultura popular. No hay expresiones ni en la música ni en las artes plásticas, que son los dos géneros predominantes de los 60, no la literatura. No hay alta cultura. El rock es cultura popular, finalmente. Digamos que es una generación sin duda fundacional que posibilitó a las generaciones posteriores potenciarse en gran medida, ¿no? Y yo no dudaría que ellos son incluso el origen de los grandes movimientos estudiantiles de los años 60, del 68, tanto en Europa como en México. Por un lado, Kerouac es optimista y está muy dentro de esta tradición de mitificar la vida norteamericana sin condenarla, pero por otro lado sí la condena de algún modo y sí la connota de manera personal como algo que deriva en frustración, ¿no? Entonces los ángeles de la desolación pues son estos seres que inocentemente, de buena fe, buscan lo absoluto, lo sagrado, en un contexto muy de 50, 60,
con desaliño, con libertad sexual, con uso de drogas, con borracheras, con pantalones de mezclilla, sin familia, sin buscar la familia, etcétera, pero que siempre deriva, que no siempre, en Kerouac, en realidad nunca deriva en una conquista del absoluto, sino sobre todo en melancolía. Por ahí de los años 50 también surge el movimiento de liberación femenina, el movimiento de liberación gay en San Francisco y todas las reacciones que hubo en contra de la guerra de Vietnam. Creo que se opuso a los hippies, pero Ginsberg no. Sí, Kerouac sí. Porque Kerouac fue una persona que fue profeta a pesar de sí mismo. Fue un profeta que no quiso ser profeta. Fue un escritor que escribió lo que vivía, lo que auténticamente vivía en muchos sentidos, aunque mintiera piadosamente, y que cuando sus ideas, su forma de vida, sus principios, los principios que están, su ética, los que está en sus obras de los 50, en los 60, se empieza a ser consumida, practicada, aplicada por cientos de miles de jóvenes norteamericanos y europeos, él se espanta, él no quiso eso, él jamás pensó en ser el profeta de una generación juvenil en absoluto. El caso es que los hippies no le gustan, está a favor de la guerra de Vietnam, el rock tampoco le encanta, se aísla en los 60, deja de ver a Ginsberg, deja de ver a Burroughs, a todos sus amigos los deja de ver, se subsume en un alcoholismo muy autodestructivo. Y bueno, como profeta, fue un profeta a pesar de sí mismo, insisto, ¿no? La prosa y la poesía y el ideario, llamémosle, forzando un poco el término, de Kerouac, que fue retomada por la generación de los 60, sobre todo, no fue porque él lo quisiera, ¿no? No fue porque él lo quisiera. El discurso de la poesía beat, que también fue retomado, prácticamente todos los poetas beats sí se entronizaron con esta generación. El mismo Burroughs de algún modo se entronizó con esta generación y después con el rock y con personajes de esta contracultura, pero Kerouac no. Y creo que no se entronizó porque su discurso que está plasmado en sus novelas y en su poesía es inocente. O sea, es la de un escritor inocente que no quería convencer a nadie de ser de alguna forma. Y que, como dije hace un momento, Kerouac quería sobre todo escribir. Entonces, escribió porque así era su estilo, de manera retomando autobiográficamente sus vivencias, pero no para pregonar. El pregonero ahí es Ginsberg. Es parte de la juventud norteamericana, ¿no? No es toda la juventud norteamericana. Sí. Es esta parte de la juventud norteamericana y mundial, ¿no? Incluso mexicana, europea, que tiene este interés por lo anticonvencional, por un tipo de vida que se sale del cauce de la normalidad. Por eso sigue siendo vigente, creo. Por eso lo siguen leyendo. Por eso el discurso beat no ha muerto. Porque desde que nace ha tenido un consumidor, una recepción en un sector, yo diría que no es mayoritario, es un sector minoritario, pero significativo de jóvenes que quieren emularlos, es decir, que no quieren formar familias convencionales ni sentarse 8 horas diarias en una oficina, que quieren utilizar drogas para buscar religiosamente o para estar bien, no, por simple ludismo. Y que, bueno, consumen rock y no quieren estandarizarse, digamos. Este tipo de juventud es el que consume a los beats. Querido Jack. Neal Cassidy es la encarnación de algún modo, por supuesto 100 años después, de lo que Whitman hubiera querido, quizás, que fuera el norteamericano común, ¿no? Es decir,
un norteamericano que tiene una absoluta confianza en sí mismo. Fuera. Este hombre extraña más cosas de las que yo puedo tener. Kerouac lo hizo famoso, ¿no? Ginsberg lo hizo famoso de algún modo. En la vida real era un norteamericano de la generación de Kerouac, un poco más joven, que había tenido una vida poco convencional, había estado en la cárcel, que no había tenido ningún tipo de estudios académicos, pero que leía y escribía y que de algún modo entró en contacto con los Beats cuando no eran famosos aún en Nueva York. Señor Cassidy. Ah, ¿quién lo busca? Kerouac lo tomó totalmente de arquetipo literario, ¿no? Casi utilizándolo. En algún momento dado, Neal Cassidy se molesta, ¿no?, cuando aparece en el camino, porque siente que Kerouac lo estaba como casi dirigiendo, ¿no? Todos aquellos personajes espontáneos, negros, el jazz, toda la literatura que empezaba a brotar, con grandes referentes como el caso de Mark Twain o poetas como Walt Whitman, eran fuente de inspiración para esos escritores. Entonces, el que apareciera Neal como un chico no intelectual, era un hombre muy sencillo, pero queriendo también pegársele a este grupo, insisto, con esa gran vitalidad que tenía, pues los otros lo vieron como con una gran simpatía, con una gran afinidad, y poco a poco se fue volviendo el centro del grupo, ¿no?, por las vivencias, porque este hombre también le nutría a estos escritores, les contaba de todas sus experiencias que él tenía, ¿no?, todas sus aventuras, ¿no?, con las mujeres, todos los grandes trayectos que tenía por ferrocarril. Entonces era un proveedor, digamos, de grandes historias para esta generación de escritores. La energía de Neal Cassidy era lo que inspiraba mucho a estos escritores, particularmente a Jack Kerouac, ¿no?, que le sirvió para crear el personaje de Dean Moriarty en On the Road, en la gran novela emblemática de Jack Kerouac, ¿no? Amante también de muchas mujeres y también de los propios Beats, ¿no?, como el caso de la gran relación que tuvo con Allen Ginsberg. La lectura que hace Porrox del asesinato de su esposa cometido aquí en la colonia Roma, al principio fue de una forma y después por influencia de su amigo y pintor Brian Gysin fue de otra. Las primeras interpretaciones que hizo Porrox del asesinato pues fue la de un simple accidente, por lo menos públicamente en sus cartas, fue un accidente, él siempre lo manejó como un accidente, ¿no? Nunca entró a terapia para que el psicoanalista le dijera que mató a su esposa porque la odiaba, ¿no?, o porque ya no la aguantaba, o porque quería vivir solo. Entonces, pues te doy un balazo, borracho, los dos en un juego, y finjo que fue un accidente, ¿no? Nunca, no, jamás dijo eso, ni jamás un terapeuta se lo dijo. Pero después, 25 años después de que pasó la muerte de Joan, en el prólogo a Queer, a Marica lo tradujeron, dice que fue un... Ahí ya da una interpretación de posesión demoníaca, ¿no?, medievalista, ¿no?, en donde un espíritu maligno fue quien disparó la pistola, habiéndolo posesionado, que es ridículo, ¿no? Yo se lo pregunté a él, así como irónicamente, y él me contestó de tal forma que me di cuenta que sí se la creía. O sea, sí creía realmente que un espíritu maligno, un chamuco, ¿no?, diríamos,
lo poseyó y fue quien le ordenó matarla, ¿no? Entonces, de algún modo, este discurso lo exculpa. Pues la influencia que tuvo a nivel literario, los Beats fueron publicados muy, muy temprano, en los finales de los 50. La Revista Mexicana de la Literatura ya publicó poesía Beat. El Corno Emplumado también publicó poesía Beat. De hecho, los directores del Corno Emplumado tenían relación directa con algunos poetas Beat que estuvieron en México. Gran revista que se llama El Corno Emplumado, que dirige esta mujer Margie Randall con Mondragón, me parece. Y bueno, es una revista que acuerpa muchos escritores y trabajos de artistas, tratando quizás un poco de emular aquel espíritu Beat. Y después la literatura de la onda, Parménides sobre todo, que vivió en Estados Unidos en esa época, sí está muy influenciado. Está muy influenciado. O sea, Pasto Verde es una novela que sí podríamos llamar como la novela Beat mexicana, o una novela muy influenciada por los Beats. No sus cuentos, pero sí su novela Pasto Verde. Y bueno, José Agustín de algún modo, creo que también los conocía, aunque tiene a lo mejor algunas otras influencias. Parmenides García Saldaña, José Agustín, el propio Juan Tovar, eran gentes muy vinculados a esto, porque también aquí en México devienen estos chavos greñudos, barbudos, con los hoyes funkies, ¿no?, que empiezan también a drogarse, a estar muy vinculados con las universidades además. Diría que aparte de Tristeza, pues no encuentro otros referentes así grandes, escritos por los propios escritores Beats en sus novelas, ¿no? O sea, Junkie son pasajes, pero sin duda yo creo que Tristeza es la gran novela que representa a la generación Beat en México. En Kerouac, esta vivencialidad del presente de manera intensa, no solamente en el Cassidy, sino también en otros personajes, y la búsqueda religiosa que implica esta intensidad de la experiencia, generalmente deriva en melancolía. En El Camino, al final, hay melancolía. En Los Subterráneos, hay melancolía. Su búsqueda religiosa no le sirvió de nada. Fue frustrante totalmente. Solamente como persona no le sirvió en absoluto. Le sirvió como materia prima literaria. Pero como persona no le sirvió nada. Fue algo que nunca cristalizó en una armonía interna o en un encuentro consigo mismo. La biografía de Kerouac es tremenda, ¿no? Es un hombre con una relación muy fuerte con su madre, pero que fracasó mucho en sus relaciones de pareja, ¿no? Un poco como Kerouac. Siempre vivió en la pobreza, ¿no?, en el alcohol, en la búsqueda, sin el reconocimiento. El gran motor del arte, por un lado, es la humildad, pero por otro lado, esta necesidad de ser querido, de ser aceptado, ¿no? Y sin duda, ellos son grandes solitarios, y particularmente Kerouac, que yo creo que es el gran solitario, el gran lobo estepario de esa generación. Yo creo que lo único que sabía hacer Kerouac en la vida era escribir. Lo demás lo hacía mal. Nunca pudo tener familia, se llevaba mal con su mamá, se llevaba mal con sus mujeres. A su hija la vio dos veces, con sus amigos se peleaba, al final ya no los veía. Con el budismo no le funcionó. Lo único que sabía hacer era escribir. Y lo que lo sostenía en la vida era la escritura y el alcohol. ¿Crees?
Era el típico escritor que se alcoholiza para autodestruirse. A diferencia de Burroughs, que bebía y se drogaba para soportar, para equilibrar su falta de adaptación con el mundo, con un auxiliar que eran las drogas, y las drogas, incluido el alcohol, pero que no lo autodestruía, no las tomaba para autodestruirse. Kerouac-Sin, en ese era idéntico que Malcolm Lowry. Acordémonos de novelas como Lonesome Traveler, por ejemplo, ¿no? O Desolation Angels, que hablan de esas grandes soledades de Jack Kerouac. Porque era un tipo muy solo, muy solitario.